Buena música con nosotros el día de hoy, Comisario Pantera, un grupo que ya lleva muchos, muchos años aquí en México, rompiéndola por todo el mundo. ¿Cómo es que no? ¿Cómo están? Muy bien. Oigan, qué padre. A mí me gustó mucho su disco Cosmovisión. Ah, qué cool. La neta, se me hizo un disco muy personal, muy padre, pero creo que ahora le están poniendo ya punto final a Cosmovisiones y otra vez empiezan con una nueva etapa musical, ¿no? ¿Qué viene en esta nueva etapa? Cuéntenme. Pues justamente estamos estrenando canciones. Acabamos de sacar un sencillo que hoy vamos a tocar para ustedes, que se llama Otra Vez. La idea es ir construyendo esta vez el álbum de a poco. Muchas veces sacamos álbums y la gente escucha solo los sencillos, sí. La mayoría de la gente. Y lo que esta vez pensamos fue ir sacando canción por canción, darle su momento a cada canción. La primera es esta que vamos a tocar el día de hoy, que se llama Otra Vez. Y vamos a estar sacando canciones de manera mensual para nuestros fans, que vayan escuchando, que vayan viendo el video, que la vayan aprendiendo. Y al final van a hacer un disco. Y al final la idea es hacer un disco, lo cual... Buenísimo. Oigan, y además este año, bueno, 2019, al parecer es un año decisivo para ustedes. ¿Cómo es que funciona? La verdad es que está lleno de estrenos, de debuts, como justo lo que están diciendo, nueva música. ¿Cómo funciona y por qué sería decisivo? Pues nosotros creemos que es momento de crecer hacia otros lugares. Nos lo habíamos propuesto con nuestro álbum Cosmovisiones. Le habíamos puesto muchas ganas a ese álbum. Nos llevó a muchos lugares. Por ejemplo, nos nominaron a los Latin Grammys, lo cual está muy, muy padre. Y nuestra idea era empezar a girar en Estados Unidos, Latinoamérica. Y justamente es lo que estamos consiguiendo. Estamos empezando a abrir mercado por allá, a tocar justamente después de nuestro Teatro de la Ciudad, que es el próximo sábado 31, que ya está agotado afortunadamente. Nos vamos a Wisconsin, a un festival en Los Dells. Después nos vamos a Argentina a tocar allá en Buenos Aires y a Paraguay también. Entonces estamos sintiendo que es el momento de empezar a crecer internacionalmente. Sí, totalmente. Oigan, y otra vez hicieron sold out, ¿no? Sí. Está padrísimo eso. Yo regreso un poco a Cosmovisiones en el sentido de que se notó un cambio en su estilo musical, pero mantuvieron su esencia. ¿Están haciendo lo mismo con estos nuevos sencillos? ¿Y cómo hacer esta evolución? Digo, que es normal, ¿no? Es un grupo que, decían, se formaron en 2010. Claro, ya van varios años, están juntos, ya tienen una dinámica hecha. La música también va evolucionando el sonido, pero siempre es importante como respetar pues, lo que tú sientes y lo que tú quieres expresar con el arte, ¿no? Definitivamente. Yo creo que lo padre de una banda es que tiene una personalidad propia. Y justamente lo decíamos, aunque un artista interprete la misma canción, la va a tener que interpretar a su manera, de la forma que aprendió a tocar música, las influencias que tiene. Nosotros, por ejemplo, nuestra influencia más grande es la música de los 60s, la música de los 70s, que en algún momento era muy experimental y que si la recordamos tanto y la valoramos es justamente porque tenían ese ahínco de querer siempre experimentar, no quedarse ahí y buscar esa atemporalidad que cualquier banda busca. Sí, y que puedas permanecer, ¿no? ¿Quiénes serían las bandas de los 60s o 70s que ustedes tomarían como un ejemplo? Por ejemplo, el ejemplo más grande, más allá de las canciones, son, por ejemplo, los Beatles, ¿no? O sea, que es más allá de las canciones, es su hambre de estar constantemente buscando que en cada disco dejaban, no se podían repetir, o sea, era, y ellos mismos lo provocaban. No es lo mismo su primera época, la última época, y justamente es liberarse de esas barreras de siempre estar en el mismo género o tocar sí, lo mismo. Etiquetas. De etiquetas. Oigan, ¿y han tenido este movimiento también en cuanto a composición? Me refiero a Cosmovisiones, es como un disco, lo decía al principio, ¿no? Como muy personal. No sé si sean historias reales o se las inventaron. Hay algunas ¿lo soñaron? Reales, hay unas soñadas, hay unas inventadas, porque también juega mucho, por ejemplo, la literatura. A veces, como a mí me encanta, por ejemplo, los novelistas, y obviamente yo sé que no vivieron todo lo que escriben. Ajá. De repente imaginarse ese tipo de cosas y convertirlas en canciones está interesante y es un reto. Y aparte es que lo hicieron muy bien, porque sí se escucha muy personal, como si les hubiera pasado todo eso a ustedes. Con Otra Vez, ¿cómo es la historia? O sea, ¿sí les pasó lo que dice la canción o no? ¿Cuál fue la inspiración?
nos pasa, a veces lo padre es como aprender de cabeza ajena, ¿no? De repente vemos como bandas van, bandas vienen, artistas van, artistas vienen. Y sobre todo siempre lo que queda es, o lo que nos dicen siempre desde José Alfredo Jiménez, que decía, volví a tropezar con la misma piedra, y uno como artista o como persona no lo entiende. Y en esta canción de Otra Vez, ese es un mensaje similar, es como de, no importa si hoy estás arriba, mañana estás abajo, o sea, al final del día es intentar no caer en los mismos errores que todo el mundo cae. Uh-huh. Oigan, ¿alguna vez se han imaginado o han soñado algo y se han decidido así de que lo voy a escribir y de repente, no, mejor eso no? O sea, que se frenen con sus pensamientos o con sus sueños. Realmente no, creemos que también eso ha sido parte del éxito de la banda, que somos en algún momento como muy auténticos, también somos muy respetuosos. Claro. Nos encanta mucho esa parte de saber que nuestro público puede ser desde gente, desde niños hasta abuelitos. O sea, nos ha tocado ver familias enteras disfrutando un concierto de Comisario Pantera, y nos encanta porque sentimos que esa es la parte que nos da la característica de poder algún día aspirar a ser clásicos, ¿no? O sea, que puedan tocar nuestras canciones ante toda la familia y no haya ningún problema, y aparte les guste a todos. Oye, ese sería como el máximo sueño, más allá de un Latin Grammy o de un Grammy. El máximo sueño es algo así como The Beatles, permanecer en la conciencia colectiva y que todo el mundo te escuche. Sí, o sea, a nosotros obviamente que nos encantaría eso, que poder, por ejemplo, ya nos ha tocado ver, y es algo muy satisfactorio estar tocando ante generaciones, ¿no? Sí. O sea, ante niños, papás y luego abuelitos, ¿no? Nada de palabrotas. Entonces, oigan, ¿nos tocan su nuevo sencillo? Claro que sí. Bueno. Venga. ¿Ahí están cómodos? ¿Están bien? O sí, están para acá. Estamos súper bien. Casi me caí. Yo también. Vamos a caer bien ahí. Dos, tres, va. Sin querer comencé a perderme, sin creer que esto a mí sucedería. Me confié de mi buena suerte, jugaba el juego, aposté todo y perdí. Y otra vez volví a caer, otra vez volví a caer. Fueron días como ninguno, envidia yo le causaba a más de uno, pero todo de arriba va a caer, tarde o temprano, en el suelo desperté y otra vez volví a caer, otra vez volví a caer, otra vez volví a caer, otra vez. Me cegaron las luces rojas y las chicas que corrían tras de mí. Entrevistas y notas cortas quieren saber de ti. Porque el destino se encargó de enviarte a mí y otra vez volví a caer, otra vez volví a caer, otra vez volví a caer, otra vez. Y no pienso de ese sueño despertar.
alguien, ¿eh? Ya casi es. Sí, no. O sea, no te puedes borrar la sonrisita. Ajá, sí, no. Está muy, muy buena su rola. Muchas, muchas, muchas felicidades. Oigan, y yo también noté que ustedes tienen una muy buena relación con sus fans a través de las redes sociales, que andan por ahí armando la playlist oficial para su presentación en el teatro. Entonces, ¿qué onda con los fans? ¿Ustedes cómo van llevando esa onda? Pues primero muy agradecidos con todos quienes nos siguen en las redes sociales. Las redes sociales son muy buenas porque tenemos gran interacción con ellos de manera inmediata. Y sí tenemos muchísima comunicación de las cosas que les gusta, a veces de las cosas que no les gustan, que también es algo bueno porque tomamos en cuenta. Realmente. O sea, ¿te han dicho así, esto no me gusta? Sí, sí. Y es que es normal. O sea, ¿pero es... en forma educada o en hate? No, de todas formas. Pero justamente el playlist que vamos a tener para el Teatro de la Ciudad está muy pensado en todo lo que nos han dicho, todo el feedback. Nos pasa que tocamos mucho en festivales y solo tenemos 45 o 50 minutos, sí, no podemos tocar todas. Entonces todas las peticiones que se han ido acumulando, ahora sí todos los fans van a disfrutar este Teatro de la Ciudad súper bueno el 31 de agosto. O sea, va a ser de 3 horas el show, porque además sí que van a tener un recorrido por casi toda su música, ¿no? Canciones que no tocamos hace mucho tiempo y que los fans que compraron su boleto a tiempo van a poder disfrutar de este concierto. Oigan, soy de la idea de que conoces a un artista hasta que lo escuchas en vivo. O sea, porque creo que realmente es muy diferente el escuchar, no sé, en Spotify hoy en día o el disco, que tenerlos aquí de cerca. Y la verdad, cuando los estaba escuchando, como que no puedo dejar de pensar, rock mexicano. ¿Cómo se sienten de ser rockeros en México? Pues es algo difícil porque nosotros como tal entendemos el rock de una manera. Una cosa es la influencia musical, es decir, lo que nosotros escuchamos y la manera en que lo traducimos a notas o armonías. Y también no podemos dejar de lado toda la cultura que es de nuestro país, de Latinoamérica, el idioma. No intentamos en ningún momento, por ejemplo, copiar cosas anglo, y a lo mejor eso es lo que nos da esa singularidad, porque estamos pensando que lo que aprendimos a tocar sí fue cosas a lo mejor del rock de los 60s, 70s, 90s, pero no estamos pretendiendo cantar en inglés o ese tipo de cosas. Entonces, supongo que esa fusión que se da de manera orgánica suena interesante y será lo que le llamamos el rock mexicano. Claro, pero es que a mí me llama la atención porque creo que el rock a lo mejor en México no es tan, no se escucha tanto, y menos en bandas nuevas como ustedes, bueno, relativamente nuevas. Entonces, la verdad es que creo que está increíble que hasta los grandes estén fijando en ustedes. Está bueno, realmente es la magia de la música, cómo se comunica, en qué momento te da las oportunidades. Nos han tocado muchas experiencias muy padres que solamente creemos que se viven en este tipo de medios, y estamos tan agradecidos con la vida poder seguir haciendo lo que más nos gusta. Sí, está increíble. Yo me voy del otro lado de la pregunta de Elsa. Más bien, actualidad, reggaetón a todo lo que da, ustedes manteniéndose fieles al rock, que era algo que se escuchaba hace, pues justamente cuando estaban empezando, ¿no? Por ahí 2010 estaba en su apogeo máximo, sobre todo en nuestro país. ¿Cómo se mantienen fieles a este estilo y cómo jalan también a la gente? Ya nos contabas, ¿no? Tienen varias generaciones, entonces sí, es también jalar nuevos fans. Justamente, creemos que hay una particularidad con este tipo de música que es no ha dejado de existir, de o sea, y de sonar, y aunque hay como ciclos y de alguna manera hay modas, como en su momento lo fue el mismo rock and roll, o de repente la música disco, sí, o ahora la música reggaetón, que también está abriendo fronteras para nuestra lengua, para nuestro idioma, que eso está padre y es bien valorado. Al final del día creemos que va a continuar. O sea, por ejemplo, no sé, Panteón Rococó, que son a quienes nosotros admiramos mucho, después de muchos años de trabajo, ahora están siendo headliners, ¿no? Y están celebrando 30 años de trayectoria. No sé si tiene que ver con el aguante, con la resistencia, o dejar que la gente se dé cuenta de la calidad musical que existe en el país, ¿no? Oigan, y hablando de esto de los géneros, ¿cuál creen que siga después del reggaetón? El rock and roll va a regresar. Sí, venga. Comisario Pantera con nosotros. Me encanta el nombre porque creo que también los representa muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, rápido, sus redes sociales, invítenos nada más a escuchar su nuevo sencillo, en donde lo podemos encontrar. Y listo. Claro que sí, estamos en @comisario en Twitter e Instagram, Facebook Comisario Pantera.
y busque nuestro nuevo sencillo otra vez a través de las plataformas de música digital. Pero si ya lo busqué, ¿para qué lo busco otra vez? Veces. No importa. Seguramente te han hecho esa broma 80 veces, ¿verdad? No, es la primera. Ah, pónganlo en loop entonces, ¿no? Otra vez, venga. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a un corte.